RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa, El Punterazo TV, como todos los jueves, hoy 7-7, un poco más temprano que la semana pasada, pero ya saben cómo es acá en producción, que se tardan un poco. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de muchos temas, el director técnico de la selección mexicana, algunas notas bastante interesantes, videos. Por favor, quédense con nosotros los próximos 52 minutos de programa, porque de verdad, se los garantizo, se van a divertir. A mi mano izquierda tenemos nada más y nada menos que al señor Octavio. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos en sus ojos este día, este jueves. Buenas, ¿qué son? Noches, ¿verdad? Noches, ya. Noches. Muy buenas noches. Y ahora sí ya empieza a oscurecer a las 7 de la noche. Entonces, acuérdense, como en 2 semanas creo que hay que mover, ajustar los relojes, esténse pendientes. Es el 20 y tantos de octubre, el fin de semana, el 20 y tantos de octubre. Falta poquito. Hay nomás sí, información para la comunidad. Muy bien. Y pues bueno, nuevamente ratifico nuestro agradecimiento porque nos acompañen esta noche. Tenemos... ¿Al colaborador? Tenemos a un... colaborador invitado, o sea, es de casa, pero es invitado, pero es de casa, pues al mismo tiempo es invitado porque no lo conocían ustedes. Nada más y nada menos, no se vayan con la finta, que el mismísimo Talavera. Roberto Talavera, es su primera vez. Acá en los medios. Soy Tala para los amigos. Bueno, yo creo que va a ser un programa muy lindo, muchos temas de los cuales tenemos que hablar. Nuevo técnico de la selección, Juan Carlos Osorio. Vamos a hablar también sobre Michel Platini, Josep Blatter, temas de corrupción y un videíto que nos presenta otro de nuestros colaboradores. Muy interesante el programa de hoy. Saludo a toda la comunidad. Ahí está. Ahí está. Sí, nuestras redes sociales, @el_punterazo en Twitter, en Facebook nos puedes encontrar como www.facebook.com/elpunterazo. Abajo de Don Octavio, ahí están las redes sociales. También tenemos nuestra página web www.elpunterazo.com y nuestra revista digital El Punterazo, la revista, en la misma página web lo puedes encontrar. Pero si tú quieres irte directo a la revista en issuu.com/elpunterazo, issuu.com/elpunterazo. ¿Qué podemos encontrar en la página en esta semana? Hay mucha información, tenemos al Tuca Ferretti, tenemos opiniones sobre Chivas, qué gran actuación, ya lo platicamos el lunes. Realmente hay muchos temas bastante interesantes. Hay una nueva sección que estamos estrenando, diseño y fútbol. Está muy muy padre, pero entren al punterazo.com. Además el día de hoy, por eso en el punterazo.com tenemos otra sorpresa. Ah, caballo dorado, ¿eh? Esa no me la sabía. Claro que sí, una nueva sección. Ah, la nueva sección, yo dije, ¿quién va a venir? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el invitado, Miguel? Justamente vamos con eso, ¿les parece? Ah, @olemanefe con H intermedia en Twitter. Gracias, gracias. Y Tala y en bajo 17. Y la de su servidor, @MiguelCámara. En la cuenta del Pajarito Azul. Con C de casa, no se les olvide. Para que tengamos esa reciprocidad con todos ustedes. ¿Les parece si arrancamos con el tema del nuevo director técnico? Perfecto. Arranquemos con el tema del nuevo director técnico. Habemus Juan Carlos Osorio. Habemus director técnico. DT. Habemus DT. Pero ahorita les parece... Cuando oí el nombre director del director técnico Osorio, dije, no, pero parece productor de televisión. ¿Cómo se llamaba el esposo de Niurka? Ay, no sé. Juan Osorio. Juan Osorio. Sí. Igualitos. O sea, cuando dijeron, dije, a ver, alguien está, o sea, si no es 28 de diciembre, no quieren ver la cara. Pero ahorita, ¿les parece? Vamos a hacer algo. Vamos a estrenar esta sección. Lo que parte del equipo dice
sobre esta adquisición por parte de la selección mexicana y aquí lo empezamos a debatir. Nuestro colaborador Enrique Vega nos manda la siguiente nota. En lo que, hasta acá se escucha el espérame. En lo que la producción tiene listo. Bueno, a ver, yo voy a dar un punto de vista rápido con esto de Juan Carlos Osorio. Nos vamos a quedar truncos. O sea, no lo digo. Yo digo aguántate. Porque creo que es un tema muy extenso, genera mucha polémica. Nos vamos a echar un round, ya tengo aquí los guantes. El buen Tala ya tiene aquí uno para protegerse de los guamazos. Trae un boxer acá. Un colchón de estos que usan para vamos taparse. Es un tema muy amplio. Mientras, en lo que sale el video, ¿qué días te podemos leer? Ah, claro que sí, no se olviden de leerme en A Perfil Cambiado. Los lunes me toca la columna y los martes, martes nos toca la columna y miércoles nos toca la nota. No se olviden de leerme. Hablamos sobre el tema de Chivas el martes y ayer hablamos precisamente de este nuevo señor, Juan Carlos Osorio, que va a estar dirigiéndonos en las próximas eliminatorias mundialistas. Y lo podemos dejar próximas eliminatorias mundialistas porque realmente no se sabe. Conociendo selección mexicana, no se sabe hasta cuándo. No, como no se sabe, el ¿cómo se llama? El director técnico de Cruz Azul, este amigo tuyo. Tomás Boy. Tommy Boy. Un saludo. No se sabe, oye, lo contrataron nada más de aquí al final de la temporada. No, pero yo creo que al final de cuentas eso es algo que quizá puede, es como un pretexto, al final va a ser un proyecto a largo plazo. Claro. Pero ahorita hablamos de Tomás Boy. Pues lo mismo, esa misma impresión me dio cuando es tan incierto y cuando Osorio dice... Bueno, ahorita seguimos, es que ya me empiezo a calentar, empezamos a entrar en calor. Sí, ya tenemos acá todo el tema de Osorio, pero vamos, ¿les parece si vamos? ¿Ya estamos? No, o nos dicen en producción que el video todavía no, que aguantamos. Ah, entonces vamos directo con Osorio. El tema de Osorio. O vamos. Seguimos. Con Osorio, ¿les parece? A ver, entonces voy a donde iba, antes de que des tu opinión. Lo primero que me desconcierta es que sale Juan Carlos Osorio. Sí, díganle el Carlos porque si no se confunde. Juan Carlos Osorio sale diciendo pues, que ya es prácticamente el DT de la selección mexicana, que dejó el equipo porque quería dirigir una selección tan importante. De prestigio. Grande como México. Mexicana, y dices, ¿de quién habló? Ah, del Tri, okay. Híjole, eso, pero sale diciendo eso. Y luego sale este hombre de selecciones. Sí, se me jodió el nombre. Bueno, sale este hombre de selecciones nacionales diciendo, bueno... Baños, pues, me parece. Baños, gracias. Pues a ver... Santiago Baños. Exactamente, Santiago Baños sale diciendo, pues, todavía estamos en pláticas, todavía tenemos que afinar el tema del contrato. Maestro, algo está fallando en la comunicación, Era justamente lo que yo iba a decir. A ver, se va, pero... ¿Y la cláusula de rescisión? Obviamente ya es el nuevo director técnico, aunque traten de hacerlo políticamente correcto. Ya... se les adelantaron. Pero estoy de acuerdo, otra vez. ¿En dónde queda esa comunicación? Hay una desorganización por parte de tanto del área deportiva de comunicación y del director técnico. ¿O querían esperar a que pasara esta fecha FIFA? ¿O qué pasa? Para mí, yo creo que estaban esperando a que pasara el partido contra Estados Unidos. Es un partido muy importante. Y en base a lo que sucedía contra Estados Unidos, se iba a dar... este tema de Juan Carlos Osorio, una presentación más digna, una presentación más formal, porque creo que ahorita el tema de selección, tenemos el partido encima, y se viene este tema que genera muchísima más controversia de lo que está generando este programa. Y claro, para el jugador es muy importante tener certezas. Hay que dejar el tema de certezas. Okay. Como jugador se debe de tener claridad sobre lo que está pasando. En este momento tu objetivo es ganar el sábado y olvidarte de que si viene Osorio o viene Tomás Boy o viene Talavera, director técnico. Tienes razón, hay dos cosas en esto que estás diciendo. Una, Juan Carlos Osorio ya va a estar viendo este partido en el estadio. Exactamente. O sea, ya es un hecho. Dos, perdón señores, yo no soy experto, yo no estoy en selecciones, pero con tantito sentido común, eso se pacta. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a hacer el anuncio? ¿En qué momento? Eso se arregla de antemano. Y también es clarísimo. Es una falta de respeto para el Tuca Ferretti el tener un planteamiento previo a un partido tan importante para la selección mexicana y que por el otro lado ya estén diciendo quién es el nuevo entrenador,
qué es lo que va a hacer, su despedida. Y dicen, a ver, espérense, ahorita tenemos un entrenador en turno. Es Tuca. Aunque Ferrer. Aunque ya sabemos y el Tuca lo dejó clarísimo. No, ojo, sí, lo desde dejó el principio, claro, no, desde el principio. Lo dejó claro, pero se debe sentido, de respetar sí, el proceso. Pero lo que voy es, no estamos pensando que le faltaron al respeto en términos de ahora el Tuca se va a sentir que no están... No, no creo que vaya por ahí. Es que no es por ahí, no es que se sienta, es porque existe códigos de ética dentro y fuera del vestidor. Es, por ejemplo, lo que andábamos diciendo... Ya Chepo seguía en Chivas y ya estaba, y Almeida ya estaba aquí. Con pasaporte en mano y todo. No, o sea. Con visa de trabajo. Digo, exactamente. Que Tuca va a 4 partidos, pero se debe respetar un proceso y se debe de esperar hasta el minuto 92 cuando acabe México salga victorioso o derrotado. A partir de ahí se hace la conferencia donde dicen, ok, Osorio es el nuevo entrenador, pero se comieron. Y se brincaron a la gente de comunicación de Selección Mexicana, al área deportiva y al Tuca Ferretti. Porque aunque sea interino, debe de haber respeto para él en ese sentido. Pero vamos a escuchar lo que dice Vega y a partir de ahí platicamos claro que sí. De este nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Amigos del Punterazo, ¿cómo están? Tuvieron que pasar poquito más de 2 meses para que por fin la Selección Mexicana tuviera nuevamente entrenador. Se trata de Juan Carlos Osorio, un técnico que me parece le faltan credenciales, le falta experiencia para poder dirigir al seleccionado nacional. Sin embargo, nos hemos dado cuenta tristemente que para dirigir a México no hace falta tener gran experiencia, ni hace falta tener una super trayectoria, ni hace falta estar comprometido realmente con los proyectos. En los últimos 6 años son con 7 los entrenadores que han cruzado y que han pasado más bien por la selección nacional. Yo me pregunto, ¿los directivos, los federativos tendrán idea de que en otros países que gozan de buen fútbol y que gozan de tener títulos, tienen realmente esta parte de proyección a futuro y que no solamente tratan de atrapar el sol con un dedo? Ojalá pudieran aprovechar algunos ejemplos, el caso, por ejemplo, de Inglaterra, el caso de Alemania, que voltearan a ver para que vean que allá sí hay proyectos. Aquí solamente se trata de llenar el hueco por un rato. Saludos, amigos. Pues ahí está Enrique Vega, nuestro colaborador, hablando sobre Juan Carlos Osorio y menciona algo muy importante y yo creo que la mayoría de los aficionados, de gente en los medios, opina lo mismo. Juan Carlos Osorio, ¿tendrá las credenciales para estar en una selección mexicana como está ahora? Vega da ese punto y también por el otro lado comenta, dice que últimamente, bueno, realmente ningún director técnico ha tenido las credenciales, o sea, necesarias para una selección mexicana. ¿Quién es Juan Carlos Osorio? En sus inicios, bueno, es colombiano, estuvo de Atlético Nacional. Estuvo de asistente en el Manchester City. De ahí no tuvo un buen desempeño. Después se va a Colombia y estuvo en el Atlético Nacional, en donde, bueno, ganó 4 copas, ganó una recopa. O sea, tuvo mucho éxito en Colombia. Después se fue al Sao Paulo, en donde nada más duró 4 meses. Y en esos 4 meses deja en el torneo de copa, en el semifinales. Va en las primeras posiciones de la liga. En Colombia te hablan de que es un gran director técnico, es como un Bucetich, pero en Colombia. Y en Brasil te dicen que es un buen director técnico. Es un director, es un entrenador que quizá no tiene el renombre. Yo le daría el beneficio de la duda. Dicen que habla mucho con el jugador, que lo toma mucho en cuenta. Incluso varios jugadores que lo han tenido ya dieron su opinión. Han dicho que le va a venir bien a la selección mexicana. Pero aquí viene el otro lado de la moneda y esta pregunta la pongo aquí en la mesa. ¿Por qué Juan Carlos Osorio, un director técnico para muchos sin credenciales, que sí ya dirigió en México, dirigió con el Puebla y no le fue bien? No le fue nada bien. Al contrario, le fue bastante mal. Exactamente. Le fue pésimo. ¿Por qué un director técnico de ese calibre y no uno nacional, que tenga quizá las mismas credenciales o más, o por lo menos que conozca más a fondo el fútbol mexicano y su actualidad?
Bueno, yo tenía una opinión respecto a esto, Miguel, que mencionas. No creo que no haya un personaje en México que no sea como Juan Carlos Osorio. No veo que Juan Carlos Osorio tenga más conocimiento, más habilidad que muchos técnicos que tenemos aquí en el medio mexicano. El mismo Vucetich, que ya alguna vez lo cepillaron feamente de la selección, creo que le hubiera caído mejor a la selección. Digamos que Juan Carlos Osorio carece de conocimiento del medio. No le veo futuro. A lo mejor, como dices tú, habría que darle el beneficio de la duda. Pero un técnico que a mí me convenza para dirigir a mi selección, no me parece. No sé, ¿qué opinas tú, Octavio? Opino diferente. Yo recuerdo cuando llegó o llegaba Almeida a Chivas. Uh-huh. Algo similar argumentaba Miguel. Pausa. Bueno, ahorita lo dice y... Sí, algo similar, o sea, que no tenía el conocimiento, etc. Exacto. Yo he visto, o sea, la trayectoria de Osorio y pues ahora con detalle, ¿no? Ahora que se destapó el solo. Y creo que es un entrenador que tiene, probablemente, como dices tú, las mismas credenciales que algunos, entrenadores en México, para empezar. Dos, el conocimiento yo creo que se adquiere rápido. Tres, se ve, ha cambiado de clubes, ha cambiado de países. O sea, se ve que es alguien que se sabe adaptar. Que se ha fogueado. Que está fogueado y que se sabe adaptar, porque igual está en Colombia, que está en Brasil, que está ahora en México. Que estuvo en México y no uh-huh. funcionó con Puebla, porque con Puebla. Fue muy, muy mal. Sin embargo, después ya ha tenido campeonatos, ya ha tenido una serie de logros relevantes. Eso yo lo veo como una posibilidad de adaptarse, que para mí desarma esa otra parte. Y la otra cosa que veo, no tiene, y eso es una gran virtud, no tiene los problemas problemas mediáticos y vicios que pueda haber con cualquier otro entrenador que ya tengamos aquí más que barajeado en México. Por ejemplo, Juan Carlos Osorio, la última impresión que me dio fue aquel 8 de diciembre del año pasado, en donde juegan la Copa Sudamericana contra River Plate, un Atlético Nacional muy ordenado, con muchas variantes al ataque, con sus jugadores eran muy rápidos, y siempre buscaban el desequilibrio en la parte, en tres cuartos de cancha del área rival, ¿no? Eso es lo que a mí me deja Juan Carlos Osorio. No tengo el conocimiento full de este director técnico, pero sí he visto dos o tres partidos con este equipo colombiano. Ahora, ahorita puso el ejemplo de Almeida, pero una cosa es Chivas. Sí, Chivas, un equipo. Y la otra es una selección mexicana. Chivas, selección mexicana. No, pero bueno. ¿No? O sea, no es un club. Si fuera un club, ok, este tiene más credenciales que Almeida. En estricto sentido, sí. Lo tiene así, porque uno salva del descenso y otro gana campeonatos. Suena cruel, pero... Así. También Almeida ya lleva campeonatos. Ah, bueno, en la B nacional. Pero está bien, credenciales. Salvar dos. Exactamente. O sea, y no un equipo chico. Exacto. Es lo del la B nacional. Es otro punto, ¿no? Pero aquí Osorio no va a dirigir a Pumas, no va a dirigir a Tijuana, al Cruz Azul, no, va a dirigir a una selección mexicana donde hay mucho billete de por medio, en donde se ha perdido el pasamos caminando, pasamos de rodillas o gateando, como se le hacía antes. Como dijo La Volpe, últimamente ya se está complicando. Bueno, ya lo dijo el Tuca, dice lo del gigante de CONCACAF, es algo de hace como 20 años. Lo acaba de decir. Sí, estoy de acuerdo. Pero ya esa parte sabemos que ya se olvidó. ¿Cuál es la meta que tiene Juan Carlos Osorio? A mi parecer es... ganar en primer lugar, quedar en primer lugar en las eliminatorias es obligación, y no entrar sudando y sufriendo como en los últimos procesos mundialistas, en donde en el último estuvimos a nada de quedar fuera si no fuera por el gol de Susi. Esa es la obligación. El 2017, el Rusia 2017, si es que se pasa a las confederaciones, es
hacer un gran papel y no hacer el ridículo como se hizo la última vez. Sí, coincido, ¿no? Coincido. Cambiar la imagen de la selección mexicana, hacerla más vertical, aún más de lo que ya está. Y sobre todo es, va a ser muy interesante la presión que va a tener este entrenador cuando llegue a dirigir su primer encuentro. Va a sonar un caso muy, muy extremo, pero me recuerda mucho a Sergio Bueno, ¿no? Llega a un club quizá con credenciales diferentes para entrar a una institución de ese tamaño y fue tanta la presión que se lo comió. Ahora aquí es una presión aún cinco veces más grande. Estás dirigiendo una selección que tiene responsabilidades totalmente enormes y es su primera selección. Sí, no es fácil llegar a la selección mexicana como primera selección. Creo que es muy difícil. Y otro punto, y aquí lo vamos a poner. Dijo que ha llegado una selección de prestigio. Y mucha gente ha dicho, no, es que como que de prestigio, que no sé qué. Para mí es una selección de prestigio. Es subjetivo, lo sabemos, pero uh-huh. Es una selección que siempre que ha estado en los mundiales, que quizá no pasa al quinto partido, pero es mediático, siempre está en el top 30, en el top 20, en el ranking de la FIFA. Es una selección mexicana muy competitiva y que ha crecido en los últimos años, que le falta ser un poco más protagonista en los momentos fuertes, quitando la medalla olímpica. Sí, estoy de acuerdo, pero se ha trabajado en las inferiores perfectamente. Y en la selección mexicana se han empezado a ver resultados quitando algunos momentos. Con el Piojo lo único bueno que se vio fue el Mundial. A partir de ahí se vino un declive absoluto por presión mediática. Lo previo, la clasificatoria al Mundial previo, fue terrible fue y terrible. Lo posterior al Mundial fue terrible. ¿No? Entonces, ¿ustedes ven a Osorio como el indicado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? El Octavio. Indicado, pues no tenemos varita mágica. Exactamente. Eso opino yo, pero pues, sí lo veo con posibilidades, sí lo veo en lo que se lee exactamente, en lo que le conozco, como decíamos un momento. Mucho más ahora, porque leímos rápido para ver quién era este Osorio que se destapaba. Sí. Creo que todos, ¿no? Creo que nadie sabía bien a fondo quién es Osorio. Pero incluso, entonces yo sí le veo posibilidades. Dicen que Osorio más bien lo que hace es que acepta la oferta de la selección. O sea, no es al revés, no es que Osorio buscara al Tri. No. El Tri buscó a Osorio. No, okay. Es que esa es la siguiente pregunta, pero... Entonces, bueno, yo sí le veo posibilidades. No sé si sea el indicado, no hay el indicado. ¿Quién sería el indicado? ¿Jürgen Klinsmann? No, pero por... Jürgen Klopp o Ancelotti. Klopp, Ancelotti eran nombres que se mencionaban. El Piojo dio una entrevista y dijo que... ¿Les podríamos pagar? Es que justamente va. Es algo que vamos. Miguel Herrera comentó hace una semana y media que eso era mentira porque no se le pagaba tanto al director técnico o no había tanto presupuesto cuando él estaba en el top 5 de los mejores pagados. Bueno, pero él les dijo... consentido del fútbol mexicano. No, nada más. Una empresa. La selección mexicana no es cualquier selección, es una selección que paga bien, es que sí busca obtener más prestigio, por eso es la pregunta, Talavera, la misma. Pues como dice Octavio, creo que no somos quienes para decir si va a hacerlo bien o no, creo que hay que darle el beneficio de la duda, pero para mí, CONCACAF es una de las zonas más difíciles a nivel mundial. Difíciles. Difíciles. A lo que voy es, no es fácil meterse a Honduras, no es fácil meterse a Costa Rica. Como local, tal vez México tenga cierta ventaja en el Estadio Azteca, pero como visitante creo que México la ha sufrido en los últimos, ¿qué? Es más hostil. Es muy hostil ir a esos países. Y creo que, pues México tiene que trabajar muy duro. En el sentido con este señor, creo que México tiene una de las selecciones más competitivas a nivel mundial. Sí, totalmente. Con este equipo creo que tenemos jugadores muy muy talentosos, como es el caso del Tecatito, Guardado, el propio Chicharito, que muchas veces criticado, pero creo que México tiene un equipo para ya dar ese siguiente paso, para caminar de una manera menos pedrosa, menos rocosa en la eliminatoria, clasificar, como decías tú, en el primer lugar y no estarse jugando el pase en un minuto. Sí, totalmente. Y hacer un mejor papel en el Mundial. Ahora, ya nada más para finalizar, ¿fue la primera opción de la selección mexicana? Yo creo que no. Ok.
no estoy dentro, pero me da la impresión que no. ¿Sí? Se bajaron muchos, muchos nombres. O sea, y nos cayó este de sorpresa. A mí me cayó de sorpresa. Osorio todos, fue la opción D. Para mí sí. No sé, es que... F, no, Z. No. Eso creo que sería injusto hasta con el mismo Osorio. No, yo creo no, que... No, digo, cualquier club no es... A lo que voy es a lo siguiente. No en orden de A, B y C, sino en orden de... A la hora que recibes una baraja, pensemos en el juego de póker, recibes 5 cartas, por decir algo. A lo mejor te gusta más el As. Lo cual no significa que el rey o el 10 o la cuina no sean relevantes. Me gusta ese término. ¿Por acá? Para mí, creo que muchos técnicos no le quisieron entrar. Se manejan muchos nombres al principio, Bucetich, se maneja Matosa, se maneja el mismo Pedro Caixinha. Y creo que para estos técnicos entrar a la selección sí les dio un poco de miedo, precisamente porque es un medio muy difícil, muy hostil. Sabemos que Miguel Herrera la terminó por sufrir mucho, terminó mal. Y creo que Juan Carlos Osorio hasta eso llega con esa ventaja, de no tener la presión de conocer ya el medio, de no ser tan criticado. Y digamos que si hace las cosas bien desde un principio, se le va a hacer aceptado. Tiene mucho que ganar y poco que perder. Exacto. Con eso nos vamos a un corte y regresamos con más en el Punterazo TV. Que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. La imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. La Radio TV. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Ya estamos de regreso, amigos de El Punterazo. Ahí están nuestras cuentas de Twitter, de Facebook. Y tenemos saludos, señor Octavio. ¿Para quién? ¿Para quién hay saludos? Tenemos saludos para Irma Margarita Morales, tenemos saludos para Simone Pecoraro, para Adriana Lino, para nuestro querido amigo Lalo Aguilar, un fuerte abrazo. Lalo MX. A ver, ahora tengo esos por ahorita, Miguel. Por acá yo tengo otros, efectivamente. Nada más dejen que cargue mi aplicación. ¡Qué barbaridad! Sí, por acá tenemos... Bueno, aquí Lalo MX nos comenta que él cree que Osorio es una muy buena opción, que no es del grupo de siempre, entonces que tiene ideas frescas.
¿sí? Siempre es bueno. Me gusta el comentario de Lalo. También a Rafael Garay, también a Luis Zavala. Por acá también tenemos saludos para Isaac Cabello. Y más para acá, en la cuenta de El Punterazo, tenemos también saluditos para, ya dijo Mari López, Geek Futbolero, Fernanda Torres, Mariana Vargas. Por acá, tenemos un saludo para Michelle Cabrera, para Sofía Vázquez, y bueno, tenemos saludos también para todos los amigos de comunicación. Del Salón G11 de la Universidad Intercontinental. Ahí están los saluditos hasta el momento. ¿Les parece si vamos a un tema bastante curioso que bueno, está dándole la vuelta al mundo? Normalmente cuando una selección o cualquier equipo va a jugar un partido, previamente se concentran en un hotel, ¿no? El hotel de concentración, para ajustar a cualquier parado táctico, técnico, entre ellos, que el jugador descanse y se mentalice para el siguiente encuentro. Pero en esta ocasión, Pekerman, el director técnico de la selección colombiana, hizo algo bastante curioso que me gustaría platicarles aquí en la mesa a todos ustedes que están detrás del monitor. Pues resulta que hizo algo extremadamente raro, si se puede decir así, que no se habla tanto en el fútbol. Pero Colombia está hospedado en el Hilton, allá en Bogotá. ¿Hilton o Sheraton? En el Hilton. Pero ahí es la concentración de Colombia. Y resulta que Pekerman obligó a todos los trabajadores de este gran hotel a firmar un contrato de confidencialidad. Quiere decir que todo lo que se escuche en el hotel, todo lo que se ve, nadie puede decir ni una palabra. Sola palabra, ¿no? O sea, no pueden decir nada. Es más, ni siquiera el policía puede decir, ay, pues vi acá a James Rodríguez, ¿no? Pasar con una coca, muchacha, ¿no? Él ya se había hablado de que Colombia estaba en un hotel de concentración y lo cambiaron para tener más privacidad, y además pidió seguridad extrema, por eso que hay 10 policías extra, personal privado y bueno, el equipo de seguridad del hotel, para que no pase absolutamente nada. Pekerman es un director técnico bastante esquizofrénico al parecer, pero lo ha llevado al éxito. Ha hecho quizá al mejor Colombia de los últimos años. No, yo creo que de la gran selección, claro. Hoy se enfrentan con Perú. Efectivamente. No, yo voy con la rojiblanca, yo voy Perú el día de hoy. Que okay, bueno, ya empezaron la, de corazón, las eliminatorias. No, no estoy hablando del pronóstico de corazón. ¿Y su pronóstico cuál sería? Mi pronóstico es que Perú va a perder ante Colombia, pero lo más sensato, ¿no? Futbolísticamente creo que tiene más Colombia. Pekerman, a mí se me hace, como bien dice Miguel, un gran entrenador. A mí no me espanta el tema del contrato de confidencialidad. Que bueno, ya acabó, ganó Colombia 2-0. Qué bueno que lo diga, ya terminó. Sí, Chile y Brasil van en el 48, van 0-0, Argentina y Ecuador van 0-0, igual en el 40. Venezuela cae ante Paraguay. Nuestro amigo Uruguay gana 2-0. Van Basser desde Buenos Aires nos dijo que Argentina iba a ganar 3-0. Pues van 0-0. Y Maraya nos decía que iba a ganar más que 3-0 porque no jugaba Messi. Okay. Creo que le está haciendo falta mucha. Leo Messi. Messi siempre va a hacer falta en donde esté. Pero a algunos no les cae bien, no sé por qué la pulga no les cae bien todos. Pero bueno, Pekerman, al margen de todo, hace bien. Probablemente siempre se dé, y si no es momento que ya se empiecen a dar, claro, este tipo de contratos para evitar el comentario filtrado, la foto filtrada, el Yamilé y todos estos temas. ¿Qué hubiera sucedido si eso no hubiera pasado? Pues si hubiera un contrato de confidencialidad, pues nada, a lo mejor Vela no se hubiera ausentado de la selección. Coincido y no lo veo muy descabellado lo de Pekerman. Creo que lo que pasa en el hotel se debería quedar en el hotel. Es un tema de selección, es una concentración en la que los jugadores deberían convertir en un búnker. Exacto, yo sí soy de la idea de
lo que pasa en la concentración ahí se queda. Ahora es curioso porque estás en un hotel que finalmente es un lugar público. A mí ya me ha tocado estar en algunos hoteles donde hay equipos concentrados por coincidencia. Y bueno, si tú estás en un restaurante, estás en el elevador junto a ellos, pues quieres tomarte la foto, ¿no? Obviamente. Mucha gente se acerca a saludarlos, a tomarse fotos. Estás en un lugar público. Coincido. Ahí sí, ni modo, Miguel, que no digas como privado, no como hotel. Caso, ponle el caso mío que hubiera sido, uno que recuerdo fue al Tuca, que me hubiera en el elevador, que bajé con el Tuca en el elevador, le hubiera dicho, oiga, Tuca, pues una foto. ¿Qué me hubiera dicho? Cagajo, no. No sé, sí. me encontré también a Rubén Omar Romano cuando dirigí aquí en Al Atlas. Con todo y el Atlas, pues, con todo el equipo. Con todo el equipo. Y estaban en el bar del hotel tomando jugos. Sí, en serio, estaban tomando jugos ahí en la zona de bar donde algunos estábamos tomando una cerveza. Y pues hubo quienes sí se acercaron a pedir la foto, y a pedir la foto, ¿no? Está bien, está perfecto. Esos alguienes podrían haber subido esa foto hoy en época de redes sociales y decir, miren, me encontré a Rubén Omar Romano, me encontré al Tuca. Esa parte, pues, ni modo, ¿no? No es un búnker tal cual, no es el Pentágono. Sí, creo que... Pero pues, entre más seguro... Entre más cerrado, mejor, ¿no? Creo bien, que... Necesitan respeto, por lo menos, de parte del staff. Es a lo que... me dirigía. Sabemos que en Sudamérica... El visitante siempre va a ser muy lo van a molestar tanto, a tal grado que hacen serenatas afuera del hotel, todo eso, como normalmente le pasa a México en Centroamérica. Pero, cambiando de tema, vamos a hablar de Iker Casillas, ¿les parece? Iker Casillas, ahorita vamos a ver un video de buen Iker, que le hizo la noche a un niño... la verdad está bastante interesante, lo vamos a dejar con el audio. El diario AS lo publicó y de ahí, pues de ahí lo fusilamos, de ahí lo sacamos. ¿Les parece si lo vemos y de ahí lo comentamos? Me parece, ¿vale? Miguel. Va, perfecto. Vamos. Nos vamos con el video. Ok, en lo que está el video... Pues les doy un poco el contexto, ya saben que ahorita están las eliminatorias... Por un lado está en Sudamérica, ya están las eliminatorias para el Mundial. En Europa está para la Euro, la Eurocopa. Y ahí fue cuando la selección de España entrenó. Y vamos a ver el video mejor. Mira, toma, ¿ha visto el que lo consigue? ¡Ay, amor! ¡Gracias, Iker! Mira, lo has conseguido, mira, el mejor portero del mundo. Mira, no llores, pero dime, díselo. ¡Gracias, Iker! Mira, ¡gracias, Iker! Mira, ¡gracias, Jorge! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Te he dedicado unos dibujos para ti! ¿Qué, Casilla? ¿Eh? ¡Ay, mi niño! ¡Gracias, te lo deseo, Iker! ¡Le di los guantes a la bota! ¡Le damos! ¡Mira la alegría de tu vida! ¡Mira! ¡Mira, toma! Es un chavo que saca una cartulina de acá. Don Octavio está llorando. Pues yo lloré junto con el niño. ¿Qué triste esto, hombre? ¡Qué bárbaro! ¡Qué emotivo momento! Oye, pero qué mala onda de que le pidió los guantes y le dio los zapatos, ¿no? No, qué mala onda. Imagínate nada más, estos vienen más sudados. No, realmente, como es increíble cómo un jugador le puede cambiar la vida, se puede decir así, a un personaje, sea niño, sea adulto. A un niño. Hay una anécdota que me contaron y la voy a decir. En Cruz Azul,
cuando una de las 500 eliminaciones del cuadro cementero, la reciente justamente fue contra Leones Negros, cuando no clasifican, pues la gente se fue muy triste. Fue una noche triste tanto para Leones que tanto para Cruz Azul. Sí, los dos perdieron al final. Uno se fue al descenso y el otro se fue de liguilla. Qué horrible. Y resulta que había un niño que estaba llorando ahí en primera fila, atrás del gusano este que se pone en el Estadio Azul. Llega Joao Rojas, se quita la playera, se la da al niño y le dice: que nadie te cuente que no la sudamos. Nos vemos aquí la siguiente temporada. Y le da la playera, ¿no? Entonces, este niño yo creo que ya es fan de Joao y lo va a recordar de toda la vida. Claro. Entonces, este tipo de... ¿Habrá lavado la playera sudada? Yo tengo otra anécdota, pero esa no la voy a contar. No la voy a contar acá. Pero es impresionante y es muy importante motivar a los niños de esa forma, ¿no? Y tú siendo figura pública, dándole esos alicientes a los chavos, normalmente a los jóvenes, bueno, o sea... Están grandecitos, ¿no? Pero a los... No, a los niños. Pero un niño, pues obviamente tiene una connotación especial. Por eso yo ponía a mi hermano siempre ahí, ¿no? Él era como el conejillo de... No, pero es un sueño para el niño, ¿no? No, digamos, sí. Tiene la ilusión y... Si mi ídolo... Bueno, creo que... Perdón. No te preocupes, por favor, Octavio. No, bueno, creo que es un sentimiento muy lindo, ¿no? Poder conocer a tu ídolo y que te dé un gesto... De esa magnitud, creo que es increíble. O sea, yo me desbordaría igual que el niño. No sé, el caso de Octavio. Conoció Talavera, ya estaba llorando. No, a mi edad. Se ha convertido en mi ídolo. Gracias, Miguel. A mi edad ya no podría yo hacer esas escenas. Esa es la verdad, como creen. Bueno, depende, ¿verdad? A lo mejor si es Scarlett Johansson, no es futbolista, pues no podría ser una escena. Si es Scarlett Johansson y me da su vestido. ¡Ah, no, bueno! Bueno, pues le paso una bata y me quedo con el vestido, ¿no? Bueno, está bien. Pero es como ese video que circuló en redes de un jugador greñudo en una plaza en España jugando con un balón y le tiraba el balón a todos y nadie lo pelaba mucho, hasta que un niño le hace caso y empieza a jugar con el hombre este que está jugando y al final el jugador es Cristiano Ronaldo, que se quita la barba, bien caracterizado, sino bien escondida la personalidad, y le da el balón firmado. Vamos, es una cosa así, ese niño, al margen de que se haya hecho de manera natural o publicitaria, da lo mismo. Ese niño, perdón, pero pues va a estar feliz. Con el Real y con Cristiano Ronaldo, vaya donde vaya, ¿eh? Claro, yo aplaudo la actitud de esos jugadores que son buenos con el aficionado. Hay jugadores que... Agradecidos también. Digamos que son un poco más cerrados con ese tema, ¿no? Bueno. Y estos jugadores creo que le transforman la vida a un personaje. Eso... Cosas que el dinero no puede comprar, Miguel. Para todo lo demás, existe... ¡Vámonos! ¿Ya en producción tienen la foto, todo? No. Pues ahorita les vamos a mostrar, porque ya también los de Azul ya sacaron su foto oficial. Pero en lo que se manda la foto que tenemos acá. Ya saben que acá producción y el conductor somos uno mismo, Hugo. Y ahorita mismo sacamos esa nota. Pero tenemos 10 minutos. Soltamos el tema quizá que fue el boom el día de hoy. Y a partir de ahí ya nos vamos con las famosas bolas rápidas. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Pues bueno, Blatter y Platini. Ya saben, la eterna lucha entre quién era mejor, que uno era corrupto, el otro no. Bueno, pues los dos están suspendidos 90 días de la FIFA, ¿no? Cualquier cosa de fútbol... Están suspendidos. ¿Recuerda toda esta campaña que había hecho Platini para desbancar a Blatter del puesto de la FIFA y él postularse? Y decía que bueno, que no era nada, pues que él era limpio, se podría decir así. Pues bueno, pues el área de ética, de la Comisión de Ética de la Federación Internacional, pues mandó a suspender a estas dos personas gracias a un pago desleal, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, fue porque
Platini y Blatter se encontró a finales de septiembre que había un pago un poco raro de 2 millones de francos suizos en el 2011 de Blatter a Platini, en el 2011. A partir de ahí se empezó a desencadenar algunas críticas hasta estos dos personajes y decidieron decirle, bueno, mijo, pues ustedes dos se me van. Castigados. Y hasta enero nos estaremos viendo. Qué golpe tan duro para la FIFA en estos momentos, ya que pues se venía hablando de temas de corrupción, muchos fueron extraditados. En el caso de CONCACAF, ¿no? En el caso de CONCACAF, CONMEBOL. Y ahora ya las cabezas, tanto de UEFA y de FIFA, pues son suspendidos. Es un golpe bastante fuerte para el fútbol. No, y creo que UEFA era una de las confederaciones más limpias, ¿no? A diferencia de CONMEBOL, CONCACAF, donde ya no sabías por dónde te robaban. ya ni siquiera sabían en dónde se iba a hacer la Copa América. No, te entregaron la Copa Argentina y fue el intendencia a dar la copa, de todos están en la cárcel, caray. Pero bueno, ¿usted qué tiene que decir? No solo yo tengo que decir que es algo que se veía. En primer lugar, bueno, de Blatter se ha hablado muchísimo. Y Platini, pues navegaba con bandera. Soy el salvador, soy el bueno. A mí lo que me dio la impresión siempre de parte de Platini es que había, digamos que era como el enamorado enojado. Estaba demasiado enojado, demasiado contra la actual, actual ya no, ¿verdad? Pero presidencia de la FIFA, como para ser nada más una molestia casual. Algo más había ahí, alguna cuestión, había roto de manera muy dramática esa relación entre FIFA y UEFA, no a manera institucional, sino a manera personal, desde mi punto de vista, desde mi percepción. Ahí es donde creo que ya se veía que había algo. Ahora se destapa esto, la FIFA es la que pide la suspensión, llega el presidente de la Federación Africana de Fútbol como presidente interino, por estos 90 días, el nombre ahorita se los conseguimos, pero pues creo que la FIFA ya no le queda de otra más que renovarse a fondo, no nos hagamos, la FIFA es un negocio de muchos miles de millones de dólares. Claro, creo que la FIFA debería estar para servir, ¿no? Creo que se ha perdido la credibilidad de FIFA y es el máximo organismo. No. Exactamente. Algo que tengas que aportar, Miguel. No, bueno, ustedes ya lo dijeron todo. Ya lo dijeron todo y prácticamente pues es la recta final. Y miren qué hermosura, ¿no? Qué guapos salen estos jugadores de azul. ¿Quiénes? No, pues eso. Pero lo más curioso es que ya estamos a más de la mitad del torneo. No. Estamos a más de la mitad del torneo y se les ocurre por fin sacar la foto oficial. No. A ver, discúlpenme, aficionadas y aficionados que gusten de estos jugadores. Como dijo Miguel, qué guapos salen. Yo sigo buscando al guapo y no veo a uno. No, yo también. Claro. Lo más guapo que yo veo en esa foto, son los zapatos de los jugadores. Eran los amarillos con negro, me gustan. Esos naranjas están así como, no me olvides, y los amarillos también. Los otros no se ven mucho, ¿no? Y bueno, hablamos de primera fila, los de atrás no se ve. No, pero es curioso, ¿no? No tomaron la foto oficial con Bueno. Y esperaron a que se fuera. Llega Boy y ahora sí saquen la foto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que me gustan, y con todo respeto, me gustan más como más creativas, más sí, las fotos de Chivas. Las de Chivas. No, perdón, pero la de Cruz Azul es muy institucional. Y llega al toque clásico, tradicionalista. Chivas también. ¿Cómo lo es el club? Pero ¿Cómo es el club? Digamos que él es un poco más tradicionalista y Chivas es un poco más creativo. Exacto. Les falta muy un poco bien. Más de coco. Nos vamos, sí, nos vamos, que estén un gusto bien, haber estado aquí. Tal vez. Es un gusto que me hayan invitado y esperemos regresar uno de estos días. Gracias, Octavio. Gracias, Miguel. Gran programa. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Abraham y Carlos en la producción. Victoria en redes sociales. Su servidor, Octavio Lehmann y Miguel Cámara. Que estén muy bien, que tengan linda noche y sigan con la programación de Radio TV.
Gracias, buenas noches. Hasta luego. Ah, rápido, rápido, rápido. Pronóstico para el sábado. México, Estados Unidos. Rápido, 3, México, 2-0. 2-1, México. Estados Unidos, 1-0. Nos vamos. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Digo, para llevar la contra. RadioTV.mx presentó